todos los que habéis venido a este cuarto tramo de tierra de Ausejo. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Ausejo por su implicación, por este gran esfuerzo que hace para organizar este rally. No soy nada de ahí. Bueno, es igual. Que vengan por aquí y hablan oyendo. Vale. Vamos a comenzar con la entrega de trofeos de esta cuarta edición del tramo de tierra Villa de Ausejo. Entonces, vamos a comenzar con los trofeos del Open de Rallys de Tierra ASR y Cume Tires. Aquí damos trofeo a los primeros que han quedado, piloto y copiloto, en 4 ruedas motrices, en 2 ruedas motrices de más de 1600 y en 2 ruedas motrices de menos de 1600. Primer clasificado en la categoría 2 ruedas motrices menos de 1600, Egoitz Múgica y Javier Goicoechea. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Azafato! ¡Ponte minifalda! Vale, vale. Con las emisoras. Primer clasificado del Open de Rallys de Tierra ASR Cume Tires en la clasificación de coches de más de 1600 centímetros cúbicos, Carlos Gil y José Luis Alfaro. Y vamos con la clasificación de 4 ruedas motrices en esta Open de Rallys de Tierra. Jorge Gutiérrez y Felipe San Juan. Bueno, hemos de alabar el esfuerzo de todos los pilotos, porque la verdad es que este tramo ha sido un tramo muy complicado. Ya habéis visto los que han acabado en las clasificaciones. Riojanos, hemos conseguido que acaben 3. El tercer clasificado ha sido Ernesto Ruiz y Rubén Sainz. Bueno, ya ha aparecido, por fin. Un aplauso para los terceros. No tengo más que lo compartir. Bueno, vamos a decir que Ernesto ha acabado con gran pulmonón porque llevaba el cárter arrastrando, ¿eh? Que se sepa que yo... Segundos clasificados, Carlos Gil, José Luis Alfaro. No, hombre.
y primer clasificado riojano, Jorge Gutiérrez y Felipe San Juan. De las clases, la clase 1, la clase de los coches menos potentes. En segundo lugar, porque no había acabado más que dos, Iñaki Lidia y Gorka Ariain. El primer clasificado de esta clase 1, de Vox Música, Javier Loicoechea. ¡Bravo! Bueno, nos hemos echado aquí unos secretarios para los trofeos, futuros aficionados a pilotos. Cantera, cantera. Vamos con la segunda clase, segunda división de este cuarto tramo de tierra Villa los Ojos. Tercer clasificado, Igor Izaguirre, Ángel Ruiz. ¡Máquina! Segundo puesto para Íñigo Larrañaga y José Miguel Fondoya. Clase 2, Lucas Jonque, Javier Fernández. ¡Saluda, Perla! ¡Saluda! ¡A mí! Vamos con la clase 3. En esta clase solo ha conseguido terminar un piloto, así que primer clasificado hasta clase 3, Carlos Gil, José Luis Alfaro. Vamos ya con la clase 4, los vehículos más potentes y los que se disputan. Este rally, tercer clasificado, Javier Mellún Gregorio Nieto. Segundo clasificado, Jorge Gutiérrez, Felipe San Juan. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe!
clasificado de esta clase 4, Carlos Aldecoa, Ainhoa Sarasúa. Bueno, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Osejo su gran esfuerzo y decir que una asociación del Ayuntamiento está vendiendo botellas de vino con una etiqueta especial como colaboración para el festival. Así que a todos los que os interese colaborar y comprar alguna botellita de vino que tienen al lado del Ayuntamiento, las botellas. ¿De acuerdo? Décimo clasificado, Josu Lotina, Borja Aguino. Thank you.
Vamos ya con el podio de honor de este cuarto tramo de tierra Villa Ausejo, que ha organizado el Automóvil Club de Armero en colaboración con el Ayuntamiento de Ausejo. Y bueno, antes de proceder a la entrega de estos trofeos, queríamos comentaros que seguimos haciendo carreras y que la próxima que tenemos, igual no es nuestra especialidad, es la subida o tramo de asfalto de Armedillo el próximo 7 de julio. Si alguno está interesado en correr, pues bueno, puede acceder a la página web del Automóvil Club y acompañarnos en esta espectacular subida que es muy bonita, una de las mejores que hacemos actualmente. Vamos ya con la clasificación de los top primeros de este cuarto tramo de tierra Villa de Osejo. Tercer clasificado, Carlos Gil y José Luis Alfaro. Bueno, la verdad es que se me ha quedado un aplauso porque han hecho un rally sensacional. A ver, pues. Tenemos que comenzar también, como se ha comentado Chiqui, que la semana que viene en Santo Domingo hace un slalom en el polígono de ahí, ¿qué escudería era? Eso, Roja Altarrazi, la escudería de Aro, Carlos, organiza el slalom de Santo Domingo la semana que viene. Si queréis seguir corriendo, ahí tenéis otra prueba en La Rioja. Vamos con los dos siguientes clasificados. Segundo lugar de este podium del cuarto tramo de Villa de Osejo, Jorge Gutiérrez, Felipe San Juan. Y vamos ya con el ganador de este tramo Villa de Ausejo. La verdad es que ha sido una competición magnífica. Ha habido un duelo importantísimo y al final la última ronda ha sido la que ha servido para decidir el ganador, que en este caso no ha sido otro que Carlos Albecoa y Andrea Sarasua. ¡Un aplauso para ambos! Y a disfrutar de este bonito deporte que tanto nos emociona. Gracias a todos, deporte del Automóvil Club de Armero. Hasta pronto.